El artista vallenato Javier Álvarez, quien participó de la última versión del Festival de Acordeones de Barranca Bermeja en la categoría profesional, reveló varios audios con lo que asegura le exigieron dinero para ocupar él y otros participantes puestos de honor en el concurso mencionado. Este es una parte de uno de esos audios. Gracias, gracias, oye, gracias, mijo. Ahí estaba hablando ahorita con un amigazo que nos va a ayudar, súper. Oye, después de estos días le cuento quién es el hombre, yo, pero mejor dicho, un viejo de eso que, como dice el dicho, que les pesa, yo. Entonces, que también ya le comenté toda la situación. Dijo, no, Andresito, cuente con ese, mejor dicho, usted sabe que me aprecio y, bueno, lo que usted diga, yo le colaboro. Bueno, entonces, estamos bendecidos, gracias al Señor. Dios le va poniendo a uno las personas, todas las herramientas, las piezas. La voz que se escucha es la del artista vallenato y varias veces rey de la piquería, Andrés Barros, quien se defiende argumentando que se trata de un montaje para hacerle daño. Pero la pretensión que tenía el señor Javier Álvarez era que estos jóvenes, sin tener esto, pronto ya está este linaje, experiencia o interpretación musical, llegarán ya a ser los ganadores, primero, segundo, tercero, el rey nuevamente de acordeón profesional y el otro jóvenes dos en categoría aficionado. Esas eran las pretensiones que él tenía. Entonces él me hace, me pide el apoyo, yo como animador de nuestro festival y embajador ante Colombia y el mundo, pues animo a todas las personas que vengan a Barranca Bermeja, que aquí le brindamos todo el apoyo, como siempre. Laboralmente soy una persona que no he tenido trabajo ni he podido funcionar como cualquier persona, y me hacen un ofrecimiento de 3 millones de pesos para que yo acompañe a estos jóvenes y haga mi trabajo como lo he hecho siempre, profesional, con todos los amigos, porque yo sé lo que he sido, es servirle. Tanto Álvarez como Barros han dicho que llevarán este caso hasta las últimas consecuencias.